a uno de los proyectos en Calcuta. No, este es uno. No, no, el que os comentaba no lo tengo aquí. Este es un breve vídeo de uno de nuestros espectáculos que teníamos allá. Un poco, hemos visto, ¿no? Locos de la Colina, el primer proyecto, Colcate en Barcelona, el segundo Mochila y Corazón, el tercero Music Jordan, el que acabamos de explicar y el que igual por nuestro interés nos hemos extendido un poco más, y el cuarto proyecto que surge en uno de los viajes de un servidor a la India. Corría el año 2008-2009 y conocí en Nueva Delhi a un sacerdote que se llamaba Father Ravindra, un sacerdote indio que tiene una casa de acogida para gente sin hogar en la ciudad de Nueva Delhi, en la capital india. Lo conocí rápidamente, entre el Fader y yo ya hubo una mágica complicidad, ¿no? Yo, bueno, llegué ese verano de regreso a Barcelona, hablé con un amigo que tiene un bar, le dije, oye Bernat, tío, ¿podemos hacer alguna historia para una ONG conocida ya, para un proyecto local? Es un sacerdote que tiene gente de la calle, que recoge gente de la calle, niños, niñas, hombres y mujeres, los tiene allá en sus camastros, necesita de fondos para ayudarle, para alimentación, para la educación de los chavales, etc. Y nos pusimos a trabajar. Pero en una de mis idas y venidas, que iba a darle el dinero al Fader, que veía que realmente ese hombre gestionaba muy bien los fondos que le dábamos de España, el tío me hizo sentar en una silla y me dice, siéntate, Pablo, siéntate. Y me dijo, ¿por qué no entras en mi congregación, tío? ¿Por qué no entras como religioso en mi congregación? Me está diciendo, ¿no? Tela con la preguntita, muy directa. Quería que definiese toda mi vida y fuese a trabajar como cura en su congregación. Entonces yo tenía también pensado una respuesta directa y dije, mire, Fader, yo el tema de la pobreza y la obediencia, sí, pero la castidad la llevo fatal. Pero me di cuenta que ese hombre me estaba pidiendo su ayuda. Me estaba pidiendo que le echas un cable desde España. Me pide que le eche un cable, me gusta el proyecto y fundamos con mi padre y mi madre, que están en Barcelona y me apoyan muchísimo, una ONG que se llama Streets of India. No se ve el tercer objetivo, pero en resumidas cuentas, desde Streets of India nosotros lo que queremos hacer, y nuestro primer proyecto ha sido el del Fader Ravindra, era sensibilizar, explicar lo que ese buen hombre está haciendo. Cuando cada uno de nosotros nos vamos a las 10 de la noche a dormir, después de ver algún programa de televisión, incluso un poco más tarde, este hombre sale a las calles de Nueva Delhi a recoger a niños, niñas y hombres tirados, abandonados en las calles de Nueva Delhi. Niños que corren el riesgo de ser secuestrados por mafias de explotación sexual infantil. Ancianos que están, pueden tener el riesgo de ser robados, gente que está olvidada, gente que ha tenido problemas con las drogas y ha acabado en las calles, gente que llega de ciudades de fuera de Nueva Delhi a Delhi a buscar fortuna y muchas veces no salen de la estación de tren. Pues Fader Ravindra va a buscar a esa gente y les da cobijo. El segundo proyecto que financiamos a través de Streets of India está en Calcuta. Y es un proyecto educativo, un proyecto que está en una zona que se llama
Topsia Barrio Topsia, de ahí el proyecto se llama Topsia Children, y 41 niños y 28 niñas necesitaban pues matrículas escolares para acceder al colegio. Pues Street Soccer Ninja organizó varios saraos, varios eventos, varias fiestas en Barcelona y conseguimos los fondos para que así puedan ir estos chavales al cole. Y el tercer proyecto, el que todavía estamos trabajando, que está en Jabalpur. Jabalpur es una ciudad que está en el sur de Nueva Delhi, un estado que se llama Madhya Pradesh. Pues hay una ciudad en la India rural que se llama Jabalpur. Y ahí también desde Streets of India estamos recaudando fondos para ayudar a un proyecto para que las niñas puedan tener una mejor educación. Están haciendo también un huerto que abastece... ¿Ah, no sé este proyecto? Un huerto que abastece los alimentos de esas niñas y de 8 enfermos con disminuciones severas, y eso lo estamos haciendo a través de la ONG. Aquí vemos imágenes de la puerta del proyecto del Father Ravindra, el que os ha comentado, el cura que me proponía esa castidad que no consiguió conmigo, ¿no? Y esa pobreza y obediencia también. Esa es la puerta de su proyecto. Aquí lo tenemos al Father Ravindra, y a su izquierda vemos a Disha. Un terremoto de niña que, pues, aquí la vemos ya con 3 añitos. Aquí la veremos en verano del 2009. Y aquí la vemos hace 1 mes y medio. Pongo este ejemplo de esta niña para que veáis el trabajo que hace el Father Ravindra y el que estamos apoyando desde Streets. Esta niña fue abandonada por su mamá. Su mamá tenía ya 2 hermanas mayores. Disha tenía 2 hermanas mayores, pero con la tercera no pudo con el mantenimiento de esta niña y la dejó muy enferma con pocos mesecitos en la puerta del Father Ravindra, del proyecto del Father Ravindra. Este hombre funciona tan bien que la propia policía local de Nueva Delhi, sabiendo de su buena gestión, a los chavales que se encuentra la policía abandonados en la calle, los lleva a su puerta, ¿no? Pues esta niña, ahora hemos conseguido que vaya al colegio, es muy espabilada, incluso demasiado, ¿no? Es la reina de ese proyecto, nos tiene a todos atabalados y consigue todo lo que se pretende, ¿no? Una chica muy maja que estamos convencidos de que va a continuar su carrera profesional, va a tener una buena carrera y pues igual en un futuro va a poder ayudar a esa mamá y a esas 2 hermanas, ¿no? que tuvieron que dejarla abandonar la puerta del proyecto. Aquí vemos una foto con el father, con este hombre que os indico. En algunos de los veranos hemos estado enseñando español. ¿A quién? A estos chavales, que son los brothers que ayudan al Father Ravindra a tirar para adelante su proyecto. Nos interesa mucho, no lo voy a esconder, que en un futuro cualquiera de vosotros pueda ir allá y pueda decir, buenas, soy de España, soy de Orense, ¿cómo estás? Y cualquiera de ellos pueda contestaros en español. En eso estamos, ¿no? Y este es un momento de las clases de español que estuvimos dando hace 2 veranos a los brothers del proyecto. Aquí vemos la planta de arriba del proyecto, camastros que acogen a enfermos. Aquí vemos 4 voluntarias, médicos, ahora pondré un vídeo en el que ellas aparecen. Ellas estuvieron haciendo un trabajo de asistencia sanitaria, asistencia médico-sanitaria, en el proyecto, haciendo todo el seguimiento del diagnóstico de los pacientes, haciendo las curas a los que lo requerían. Y ahora voy a poner un vídeo de este chaval de la derecha, que se llama Ashish, que es un niño que alguien de aquí lo recordará muy bien, ¿no? Un niño que es prácticamente ciego, pero eso no le impide ser de los más traviesos junto con Disha, la chica que anteriormente os he enseñado, del centro, ¿no? Voy a poner un vídeo de este terremoto. Este es de los vídeos más preferidos que tengo del proyecto. Pues me parece que no vamos a poder ver. Ashish. Pues lo vamos a poner.
Cuídate, hombre. Vamos. Namaste. Namaste. Aquest és Hashis. Tu creus totalment sec, tu també. I em reconeix perquè em toca, la barba. Que la caigui. Veus? Oh! Good, Hashis? Hashis, sí. Hashis, Pablo? Sí, sí. Pablo? Pablo. And Hashis. Namaste, lady. आपके से है? ठीक है. ठीक है. Aquí els estan fent un traje a mida, que no s'ho mereixen, que és voluntària. Estan aquí els dos. Què tal el cursant, no? Què tal, què tal, patata? Bueno, pues hemos visto dos vídeos, ¿no? De... bueno, dos escenas de este chaval, de Hashis, un enfermo que prácticamente tiene... de ciego, no ve nada, pero un tío conoce perfectamente el proyecto, los rincones, los sonidos nos identifican a cada uno de nosotros. Y después hemos visto un grupo de voluntarias, médicos recién licenciadas en medicina de Barcelona, que estuvieron durante un verano haciendo de voluntarios en nuestro proyecto, a las que les agradecemos la confianza, lógicamente. Y tenemos ahora un último vídeo. De Disha, para que veáis esta niña que os comentaba, que a los pocos meses su madre la abandonó, para que la veáis en vídeo. Es esta chica de aquí. Thanos.